Y supongo que vamos a jugar con fuegos artificiales sin la supervisión de un adulto. Así que, ¿qué es lo peor que puede pasar? A liarla. Y a ver qué mecánica tiene el jefe este. Seguro que tiene algo que ver con explosiones, pero tengo matriz. De hecho, perdón. Fuegos artificiales en matriz. Ah, me tengo que agarrar. Ahora lo entiendo. ¿Ves ese anillo en el fardo de cohetes? Engánchalo con tu bastón para montarte en uno. Sí, ahora me lo dices. Pirofu. ¿Te llamas Pirofu? ¿Qué clase de nombre es ese? Veo que llevas el bastón del famoso clan de ladrones de los Cooper. ¿Has venido aquí buscando venganza para recuperar el Latronius Mapacibus? Ese era mi plan original. Pero ahora estoy más interesado en poner fin a tu negocio de extorsiones con avalanchas. ¿Qué más te da que entierre bajo la nieve unas cuantas aldeas insignificantes? Eres un ladrón igual que yo. Eso es una verdad a medias. Soy un ladrón descendiente de un linaje de maestros del robo, mientras que tú eres un pirotécnico frustrado que se ha convertido en pirómano asesino. Crío insolente. Pagarás con creces tu falta de respeto. Aunque para honrar a tus ancestros, haré que mueras en medio de mi nuevo y bello espectáculo de fuegos artificiales. ¡Pirofu! Ah, pero fue. Ah, pensaba que como estabas en una especie de tatami, pensaba que iba a ser un combate de sumo. Ah, ¿eso es racista también? Creo que es racista también. Que el fuego está muy bien, pero yo tengo Matrix, o sea que jubílate, amigo. Tun, 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 tun. ¿Qué ha dicho? Oye, ¿y si te pego y ya está? Ah, le puedo pegar y ya está. Tengo herraduras. A mí no te me. Te pegaré en los huevos a cámara lenta que duele más. Haz rueda flamígera todo lo que te apetezca. Ahora salto y aquí no ha pasado nada. De hecho, te estoy metiendo una paliza así a cámara lenta. Ah, eso no ha sido rueda flamígera. Eso ha sido veste de aquí. Pero no es muy difícil de esquivar las bolas de fuego. O sea, no me hace falta ni Matrix. Y me hace falta Matrix para todo. No sé qué ataque vas a hacer, pero creo que me tengo que quitar del medio. ¡Oh! Bien. No pasa nada, lo tengo. Vale, debería no hacer Matrix para levantarme. Tres fases. Cuatro fases. Ya veremos. Cuatro fases, media vida más o menos tiene. Y ahora ya no puedo cagarla tontamente como antes. Así que intentaré ver qué ataque me hace. Vale. Continúas haciéndolo. Casi eres más fácil sin Matrix, ¿te lo puedes tú creer? Es un poco insultante. Me tengo que enfrentar a todo el mundo en Matrix. No me toques. ¡Cinco fases! Esto es nuevo. Estamos entrando en territorio desconocido. Esa sí que me toca un poco los huevos. Esa puede. Esa es una mierda. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Sly, he analizado el metal empleado en ese sofisticado vehículo armado. El Oscar. Solo se puede encontrar en un sitio: el volcán Krakatoa, en Rusia. Seguro que allí encontraremos al quinto miembro de los cinco malvados. Así que agarra lo que viniste a recoger y vámonos de aquí. Por lo menos. Para recuperar la sección del Latronius Mapacibus del Rey Panda, tuve la oportunidad de conocer a mi habilidoso antepasado, Autobahn Cooper. Auto que no era conocido por su agilidad, empleaba vehículos para realizar sus robos. Estaba seguro de que con sus diseños, Murray podría hacer mejorar bastante nuestra furgoneta. Bien. Porque
la inspectora Fox, frustrada una vez más por no haberme atrapado, metió en la cárcel al Rey Panda. Esto supuso el fin de sus servicios de protección contra avalanchas y puso a salvo las aldeas de montaña de toda China. Mis chicos y yo descansamos un poco y nos fuimos de compras a Hong Kong. Después volvimos a casa a planear la siguiente operación. Le han puesto una torreta a la furgoleta. ¿Por qué? ¿Va a haber algún minijuego con la torreta en la furgo? Pero bueno, el mundo de Fuego Fu terminado. Bueno, socio, la cosa es así. Un viaje a la guarida de Clockwork. Un viaje al mundo de lava y maquinaria. ¿No hubo un mundo ya así o lo he soñado? Quiero decir, la sala de máquinas del primer mundo. Va a ser muchísimo más. Va a ser muy diferente a eso. Porque bueno, socio, no lo parece. La cosa es así. Un viaje a la guarida de Clockwork. Pero vamos a Rusia. Pero va a haber algún minijuego de disparar cosas en la furgoneta. Estoy seguro de ello. Eso no es un poder ni era nada. Eso es maquinaria. Entonces, el de las gafas, ¿para qué lo tenemos? Tú no eres el cerebro del grupo. No tienes que ser el típico hacker, el habilidoso con máquinas del equipo e inventarte cualquier tontería con una chincheta y un poco de pegamento de cola blanca o algo y hacerte un helicóptero o alguna cosa similar. ¿Para qué nos sirves entonces? ¿Eh? ¿Eh? Para que tengamos un ancla moral en la historia porque eres el único que no te pasas todo el día comiendo o todo el día robando cualquier cosa que no esté atada al suelo. ¿Es por eso? Bueno, venga. Lo que sea. Vamos a terminar aquí. El mundo no ha sido extremadamente difícil. El juego no es extremadamente difícil. No entiendo cómo he podido superar lo de los coches tan rápido. Tenía que estar todavía atascado ahí. Pero bueno. Bien, el último mundo ya. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algún otro jefe. Tiene que haber algún otro jefe extra o algo, ¿no? Les parece muy pronto, ¿no? Bueno, sea como fuere, ya lo descubriremos. El miércoles, dentro de 2 días en Twitch, en YouTube, cuando se suba, habrá más Sly Cooper y se supone que sea el último live stream, pero hay una caja fuerte que no he podido abrir y tengo que culpar a la puñetera rana esta de los cojones. Rana, ¿por qué demonios no hemos podido abrir la caja fuerte todavía? Explícamelo. ¿Eh? Estabas echándote la siesta y has dicho paso un montón de descifrar códigos. Si era 1, 2, 3, seguro. Dejarme intentarlo, era 1, 2, 3. Solamente hay 999 combinaciones en todo caso, puedo intentarlas todas. Pero, lo que sea, yo lo abro en un momento, eso, y si no cogemos una palanca y a tomar por culo. Así que nada, vamos a despedirnos de Sly Cooper por hoy. Y de Le Sly Cooper, que se me olvida decirlo en francés. Y se supone que el miércoles va a ser le último live stream, ahora sí. Con más... Así que nada, hasta el miércoles, con más Sly Cooper, con más Salamandra Vizca con gafas y con más Elefante Rosa. Así que nada, nos vemos entonces. ¡Adiós!